Vale. Esto es lo que pasa cuando hay tormenta. Tormenta es el reinicio del servidor, por cierto. Привет. Me encanta, Rosa, porque encima es en plan, lo último que recuerda Robert es que le fue a dar un... que sus amigos Carlos y el otro, es que no me acuerdo cómo se llama, le querían dar un palo al calvo y al chino, que eran Bliss y Glenn. Solo que al calvo no lo ha visto, así que es el que es el que ha dicho al militar calvo. Pero el último que recuerdo. Sí. Ayer en la mierda esta del boxeo hice unos colegas. Hice amigos. Que es con los que estoy ahora. En plan, no son parte de ninguna comuna ni nada. Son simplemente tal. Son una familia. Y me voy moviendo. Por ahora no trabajo para nadie y ya tengo como... 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 6 radios. Sea, flipa. Buah, lo que sí me noto que me da cierta ansiedad todavía, tío. Rollo, ya conocía a esta gente y estaba en su radio y era como, me daba como cosa hablar. Tío, no sé por qué. Se me cambia esto todo el rato. Ahora sí, aló, aló. Aló. Es que no, es que tengo primero que tocarme las cuerdas para que me funcionen. Vaya, vaya tela. Le pasa mucho a la gente, ¿eh? Sí, es un poco... Zombie. Arriba. A Momir. A ver. Y ahora nos falta el canario y Alex. Pues ya os digo. Por cierto, ¿vosotros sois parte de algún grupo más grande o solamente estáis vosotros?
Me parece que vamos a formar parte de un grupo más grande. Ah. Porque nos lo tienen que confirmar. Una que se llama Onda Cero o algo así. Oh. ¿Onda Cero? Sí. ¿Y tú? Yo que va, que va. Yo por el momento voy... voy solo. No, Zona Cero, coño. Zona Cero. Ah, vale. Digo, hostia, escúchame, si por algún casual queréis un presentador o algo, a mí se me da bien poner voces. Joder. Hombre, pues, sinceramente, si nos encontramos con los chicos estos, si quieres pertenecer a una comunidad. Son las 8 y 7. Puta madre, qué miedo, quita. No, si todavía despierta a alguien y le pinchas a él. Ah, vale, que se te va la radio porque es que al parecer aquí, esto de aquí tiene agua. Ah. Sí, sí, sí. Mira, si te subes se te va la radio. ¿Ves? Pues no. No, a ti no. Pues yo sigo en radio. Ah, pues vale. Ya, ¡ah! Me tropicé, no pasa nada. Ah, mira, Alex, Alex. Mira, mira, mira. Ah, pon la voz, pon la voz. ¿Qué voz? Sabe hacer voces. A ver, solamente es una voz normal y corriente. Da miedo. ¿Qué? Da miedo. Da miedo. A ver, espera, que te mandamos la invitación para entrar. Me gusta poner mucho. Me encanta poner voces. Sí, sí, tranqui. ¡Hostia! Hola. Yo te aviso. Ahora no sé si podrás salir de la casa. Bueno. Pues se me adopta, no pasa nada. yo ocupo poco, quiero decir. ¿A mí me dais una esquina? Pues quédate con esa. No, se puede quedar con... Escúchame, que por ahora estoy durmiendo en el sofá del refugio. O sea, todo es mejor. O sea... A ver, tenemos todavía que amueblarla. Porque vete a saber qué coño pongo aquí. Me da para 5 salones, pero sí, bueno. Esta es la cocina. Aquí va a ir la cocina. La verdad. Joder, si solamente la cocina se parece al piso que tenía en su momento. No, por Dios. A ver. Luego en esa de ahí no sé qué pondré. Intuyo que un despacho. Supongo. No sé quién quiere hacer papeles. ¿Y esto qué es? ¿La sala de estar? Sí, el salón. ¿Este es un salón? Está pequeñita, que sí. Escúchame. ¿Lo podéis usar esto de discoteca? O sea, ponéis una pista de baile. No es todo, ¿eh? No es todo, vamos a la segunda planta ahora, espera. Aquí hay una... Es verdad. Aquí hay otra salita que... O sea, que y luego pues aquí... Pues, un garaje de chill. Sí, de panas. ¿El típico garaje? El típico, sí. Atípical. Pero no funcional, pero bueno, atípical. Bueno, sin más. Pasa nada, la puerta de colación. Nos hemos olvidado de Canario. ¿Canario? No está. No está. Tampoco ha dicho nada, con lo cual. Bueno, pues, ahora ya me jodería haber hecho la casa antes, pero... Así es la vida. Este es nuestro cuarto. Es el claro ejemplo de... ahora vuelvo un... El que madruga. Dale. Ok. Dios la ayuda. Este va a ser el despacho y esta de momento es nuestra habitación que la estoy haciendo. ¿Oh? Es que voy poco a poco. La cama ha costado 15 de tela limpia. Cuando me la ha dicho me ha petado el pulmón. Joder, yo mejor no digo cuánta tela limpia tengo entonces, porque... Arriba las manos. Literal, ¿eh? Van arriba, lava la tela. Van arriba. A ver, yo lo que tengo ahora es hamburguesa. ¿Quién tenga hambre? ¿Cuántos años tienes, por cierto? Tengo hamburguesa. 26. Tu puta madre, estoy viejo. Es joven. Pero... A ver... A ver, tienes 52, macho. En la flor de la vida estás. Sí. De la vida.
Bueno, a ver, yo he dicho flor de la vida. Aquí hay otro salón. No, este sí que tiene que ser la sala de fiestas o algo. A mí no me jodas. Aquí, pues, no sé lo que pondremos. Esto es una salita pequeñita, ¿sabes? Esto no sé. Esto es un ¿otro culo? ¿Otro baño? Esto es un poco culo, ¿eh? Sí, bueno, escúchame. Aquí para los castigados. Escúchame, pones una luz de estas que iluminen mucho en el techo y solo una silla de madera. Aquí, oh, en el centro. Y sí, ya está, me has dado la idea. Ya está. Aquí, pues nada, otra cocina. Pues no sé. No, en plan, ¿otra habitación? ¿Otra habitación? ¿Qué pues, coño? Una habitación aparte también. Pero... en plan, de aquí de panas. Bueno, puede ser la cocina con otro zulo. No, porque ten en cuenta que aquí van a vivir tres personas más, aparte de nosotros. Entonces, ya tienen habitación. Ahora, ah, vale. Ah, bueno, ¿verdad? Otro garaje, más bien. Es otro garaje. Es otra habitación. Ah, bueno, este es el gimnasio, en verdad. Sí, sí, pinta sí. Tiene. Y espérate que queda otra. Ah, es verdad. Aquí queda otra. Pero escúchame, pero... aquí queda otra, aquí hay otra. Ya está, de chill, de panas. Pero si esto tiene más habitaciones que... pero si, es que... si esto parece un motel y es una casa. Y en esa puerta, pues nada, guardamos los cadáveres. Entonces, pues está cerrado siempre. Ah, bueno. Sí, de panas. Que no se puede abrir. ¿No? Y lo he intentado todavía. En resumidas cuentas, es que vamos adoptando gente. Entonces necesitamos espacio para meterla. Sí, 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 se nota. No sé, empezamos siendo 3 y ahora somos 5. Ah. Más adelante igual 6, 7. Entonces hay que hacer hueco de alguna manera. No, ya. Joder. No, claro, y podéis meter a otra persona ahí en el huequito. Ahí lo metemos ahí encajado. Claro. Sí, sí, ¿quién sabe? A lo mejor de ahí sale el nuevo... no, Harry ¿qué? Harry Potter. Harry. Harry. A ver, Harry Potter. Creo que sí. ¿Te dejas salir? Daré por hecho que sí. Te invitamos de nuevo. Espera. Yo voy a hacer algo aquí en el salón, ya que estoy. Tenía que probar a pulsar el pomo, por si acaso. Bueno, la tele se puede poner aquí. Escúchame, que tenía que probar a pulsar el pomo, por si acaso no me dejaba salir. Pero sí, he pulsado el pomo muy fuerte, se conoce. ¿Dónde ponemos el guardarropa, cariño? ¿Eh? El guardarropa. Pues hombre, el guardarropa tenemos espacio de sobra para ponerle, o sea que tranquilo, tú déjamelo a mí, no toques nada, de verdad. ¿Por qué tienes un guardarropa? ¿Por qué está aquí? ¿Qué haces poniendo aquí el guardarropa? Por cierto, eso puede ser otra habitación. No sé, yo veré. Y me voy. Ah. ¿Te has puesto el guardarropa aquí? Es que lo tenía, me da pereza. Más te vale que puedas cambiarlo de lugar. Escúchame, me ha dado tentaciones de hacer exactamente lo mismo y de repente hacer... Y de repente... ¡Pup! Y te vas. Y me voy. Ojo, tiene otro traje de... Bueno, pues nada. Todos en traje. Venga, va. También tengo... Espérate. Pues, no, esto no puedes. También puedo ser... un barman. Liter. Pues de hecho sí. De hecho sí. Es que tienes toda la pinta de... No. Tengo la etiqueta puesta como... No sé qué de un casino. Casino, no, casino. Ah, mío. ¿A dónde va? ¿A dónde vas? La guardarropa está aquí, ¿no? Sí. Pues ahora está aquí. ¿Cómo? Me estás vacilando. Ah, vale. La has movido, vale. Se puede moverte lo que te se ha dado, cojones. A ver, entonces, la tela aquí. ¿Por qué sacas machete? No lo sé. Voy a saber, la tela aquí, ¿vale? Aquí. Sí, sí, en plan, bueno, pues el tema está que aquí. Nah, esta tela es pequeña. Oh, la tela cuesta 10 de tela. ¿Qué? ¿Eh? Porque la televisión cuesta 10 de tela. Vale. Yo he entendido, la tela cuesta 10 de tela. Yo también. ¿Cómo?
cómo estamos, macho. Es que, es que de repente escucho, la tela cuesta 10 de tela, y yo... Sí, yo también. Pues bien por la tela. Era un poco como comprar un dólar por 10 dólares. ¿Cómo? Una ganga. ¿Follo? Claro. Oh, monitores de seguridad, podemos poner cámaras en la habitación de los niños. ¿Para qué? Niños que tienen 20 años, pero siguen siendo niños. A mí no me interesa, la verdad, eso te iba a decir yo, no es recomendable. No. Es verdad, tenemos a JJ en la familia. No, no. Es que tú te descuidas y te ha metido el pito. Eso sí. Ah, bueno, sí, no sé por qué contigo no lo he intentado, pero. ¡Hala! ¡Una televisión de hospital! Qué guay. Bueno, pues también te digo, entonces la pintura facial no me la quito nunca. No. No. O sea, yo me quedo así, dando susto. Oh, esta tele promete. ¿Qué pasa? Nada. Está bien. Hermano, ¿vuestra casa qué? ¿Lanzáis una bengala chiva para estar zombie o qué? Ah, mira, esta tela cuesta una de tela. Lo estás viendo tú sola, pero en el catálogo, pero sí. Salte y entra. Sí. Yo me quedo rollo bartender. ¿Qué has dicho, canario? Que me abrí. Ah, te abre ahora tu padre. Espera. Vale, tengo que explicar dónde va todo. Susto. Hola, buenas. Hola, buenas. Abrirme ya. Ya me jodería. Ya está. ¿Está cerca de la puerta? Está literalmente en la puerta. Ya está. Un poquito vacía la casa. No me jodas. Con el matiz en la mano, con. A ver, ven aquí. Dime. A ver, para que te hagas una idea, ¿vale? Este es el salón. ¿Vale? Ven con nosotros. Pues como Miguel Amaran, pero aquí. Como mi caravana, pero en mini. La madre que lo valió. Madre mía. Madre mía. Deja este. Todo mal. Entre salto y salto, yo digo que se hostia. Aquí va a haber. Ahí va a haber una habitación. El zulo de ropa y todo eso va a estar abajo. Sigamos. No se mete. Mete los coches. No se mete. Está chulo, ¿no? Es que tenemos dos garajes. Bueno. Esta es la habitación de tus padres. Esta habitación no se toca. Ni se entra. No, a ver, aquí sí puedes. Este va a ser nuestro despacho. Pero esa puerta. Tú pasas más para allá, a ver qué pasa. Te recomiendo no ir al baño. En plan, hay cosas privadas. Coño, dildos. Sí. Pero. A ver, ¿qué es de uso personal? Pues claro, si a ver, no, mira, a ver. 15, por eso, más barato me lo debería dejar. Pero si solo hay uno, hijo, solo hay uno. Bueno, y eso no se ve. Eso es privado. ¡Oh! Cosas de tu madre. Vale. Este es nuestro cuarto, entonces, ¿vale? Para que te hagas una idea. A ver, sigamos. Este otro salón, que tiene razón el ruso, vamos a dejarlo como salón de juegos. Sí, es que esto como salón de juegos es la hostia. Enorme. A ver, entonces, haciendo cuentas, tenemos una habitación arriba, dos, tres... Tierra, por lo menos. Sí, o sea, tú dijiste 5, pero yo he contado más de 5. Para mueblar la casa tiene 1000 de chatarra mínimo. ¿Y qué? No, no es chatarra, es tela. ¿Hola? Hola. Tú si quieres vivir aquí, las 10 de chatarra al mes y ya está. Digo, tela.
Nah, me aparco allá afuera con la camioneta y ya está, ¿vale? Ah, bueno, no, porque pues... también afuera te cuesta 20 de chatarra. Le damos un hueco a este. A ver, hueco le puedo dar. Ahora, llaves no. Ya, el problema son las llaves, que son... Eso te voy a decir yo, porque creo que eso sí que va a ir justos. En plan, por la gente que me ha dicho. Ya, imagino. Hombre, lo que sí puedes hacer es preguntar si hay alguna manera de... En plan, de dar más llaves a la gente, porque... Yo te puedo decir que siendo casa... Nine. Exactamente. Os ahorro el tiempo, la verdad, porque... guarda la pista. Bueno, guarda. Pues nada, cuando quieran entrar que avisen y ya. En resumidas cuentas. Ya pues eres más alta que yo, cacho. Porque llevo tacones. Eso y que también soy alta, o sea, se supone que mido en verdad 1,90. Supone que yo mido 2,10 metros. Ya, claro. Pero eso me mira entre miradas. A ver. Miraje 2,1 y lo de abajo. O sea que. Supuestamente. Al llegar me midieron 2,100. Ya. Sí, no va en coña, ¿eh? Me puse esto. ¿Cómo que? Me medí eso, pero. Ah. Digo, joder. Ojalá fuese elección. Sí, no. Escúchame, si fuese elección. Joder, ya te digo. Ay. En fin, voy a decorar un poquito más, que creo que... Me queda bien de tela. ¿De qué te coño te ríes? Mátale. No, porque si le mato mejor que para abajo. Un paintball. Un segundo. Poner sobre estas cosas. Intuyo. Ahora vuelvo. Dame un segundo. Vale. Voy a poner un sofá aunque sea arriba. Y se mató. Te tengo que poner una mesa primero. Hola. Hola. Hello. Canario, ven. No. Ay, no. ¿Cuál fue el mal que yo hice? Ay. He visto toda mi vida pasar por delante de mis ojos. ¿Está bien? Estoy cayendo de las nubes, Pau. Si tienes suerte, te matas. Si no, cagaste. Calcula bien. Calcula el diámetro de la raíz cuadrada del espiratro. Por aquí cerca hay una piscina. Exacto. Creo que eso se llama balconín. No, coño, ¿el balconing? Solo... Bueno, técnicamente cuando caes del cielo cuenta como balconing. ¿Cieloning? ¿Es que cuenta como suicidio? Bueno. Scaling suena bien. No. Eso suena como inteligencia artificial, eso. Ah, bueno, espérate que puedo poner un banco dentro de casa. Sí. Puedes poner de todo. Estoy aquí poniendo, aunque tú no lo veas, una mesa. Sí, yo ya me lavaré los ojos cuando eso. Sí. Mejor que no lo veas. Porque madre mía, menuda cosa me acaba de salir ahora más horrible. ¿Qué coño es este? ¿Este es el banco de un cementerio? Sí, creo que te puedes hacer bastantes cosas macabras incluso. Sí. O sea, lo de la sala que te he dicho ahí, hazme caso. Creo, no sé yo, pero creo que se puede hacer. Yo, en verdad, iría más a lo que te he comentado, otra habitación. Ah, sí. Claro, se ha acabado estando otra... Coño, está el sofá. Bueno, vale. Se ha acabado estando otra persona... Me recomiendo más tener eso. ¿Tumbonas? No quiero. ¿Para qué quiere tumbonas? ¿Para tumbarse? Ya, pero dentro... Me encanta porque te levanto, tú no lo ves, pero... Me encanta el... Tú no lo ves, pero te levanto. A ver, escúchame. ¿Qué ha fumado? Drogas muy duras. Ah, bueno.
Que yo sincero, hombre, ante todo. Sí, 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 oye, así me gusta, joder. Si es que conocer gente así, merece la pena. Por cierto, lo que te iba a decir. que el tema pintura y demás, dadme una semana. O sea, simple, me pinté la cara por una cosa. Porque dejémoslo, ¿vale? En que me dejaron tirado. No recuerdo nada. Uy. Y muy posiblemente cuando me dejaron tirado me quedé como a uno de... a un dedito de tiñarla. Y no tengo ni puta idea de quién ha sido, así que, pues bueno, me he hecho un pequeño cambio de look. Sí, mejor eso, ¿no? Sí. Pero, o sea, me hago la idea de quién puede ser, porque... Joder, solamente vi a dos personas antes de todo esto. A ver, si quieres estás en confianza, ¿eh? Nosotros no vamos a hacer ni decir nada que te pueda. Ya. No, ¿por qué te crees que cuando me preguntaste fue como... ¡Renko! No me acuerdo. No me acuerdo, no sé cómo llamo yo. Puta madre. Hostia, pues, no, te quisieron joder bastante. Sí. Ya te digo, o sea, tuve suerte, pude salvar mi moto, un camión que no tengo ni puta idea de cómo ha llegado ahí, pero ahí está. Oye, bienvenido sea el camión, ¿sabes? Básicamente, qué sofá de mierda, macho. Pero es eso, o sea, estaré una semana, veré qué consigo... Uy. ¿Dónde? Ten cuidado con esas cosas, ¿eh? Que tengo yo como en la cabeza un recuerdo o no recuerdo que a lo mejor te tengo que llevar al médico como pase eso, ¿eh? Sí, ya, me he dado cuenta. Es posible que tengo... Soñé yo que hice como balconing de lo que ha hecho el amigo. Sí. Así que ten cuidado. Eso engaña bastante. Ay, Dios santo. Pero es eso, estaré una semana con la cara pintada y veré si ahí... si encuentro algo. Verás si logras acordarte de algo, ¿no? A ver, acordarme no me voy a acordar, pero mínimo encontrarme a esos gilipollas. Ojalá saber un poquito más. Ya. Nosotros básicamente, para que te hagas una idea, somos personas que... coexistimos hasta que pues viene alguien y dice: necesito vuestra ayuda. Y nosotros: ¿por qué? Pues mira, por esto. Y si tienen pruebas tangibles, pues vamos y hacemos pium pium y nos vamos. Pues básicamente lo mismo que yo, solo que yo voy solo. Hombre, pues eso es un poco más jodido, ¿eh? Se me da bien esconderme. Sí, ¿no? Ahí reposa a pie. Es que lo digo como si lo viese y no lo veis, es como frustrante. Sí, sí, ahí está, lo estoy viendo. Uy, el sofá sexual, ¿qué coño? ¿Y por qué es rojo? Interesante. ¿Por qué? ¿Ah? En fin. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Un reposapié, ¿para qué quieren un reposapié?